Bueno, muy buenas noches a todos. No me gustaría deciros una palabra, si lo que acabo de escribir aquí es lo siguiente. En el día de hoy vuelvo a ese lugar, al único, al especial. Vuelvo a mi casa, donde nací y crecí soñando con ser quien soy. Necesito volver a ti, San Vicente de la Barquera. Pues solo así es que mi alma está completa y en ti encuentro mi inspiración. Asimismo, ya resulta de la abrumadora petición de tus paisanos, el auditorio municipal en el que nos hallamos llevará a partir de ahora el nombre de Auditorio Municipal David Bustamante. Reconocimiento que sin duda alguna aumentará la percusión y difusión de todos los actos y eventos que de ahora en adelante aquí se realicen. En nombre propio y en el de todos los vecinos de San Vicente de la Barquera, muchas gracias por ser como eres y porque todos los que has dado y sin duda seguirás dando a tu pueblo, la tal sea siempre igual. Bueno, me gustaría, antes de continuar, decirle unas palabras. No tengo nada escrito, simplemente quería volver atrás. Empezar dando las gracias a todos los que habéis hecho posible un día como hoy, lógicamente a la plataforma, a la Auditoría de Bustamante, al Ayuntamiento, a todos y cada uno de los vecinos que habéis puesto vuestro granito de arena, de verdad, dando un homenaje que ni podía esperar. Y siento que merezco mi temprana edad, pero que lo acojo con de lo mejor de los lados, puesto que para mí no hay nada más grande que me quieran en mi pueblo. No hace mucho, porque soy joven todavía, joven y bravo, yo vivía con mis padres a los pies del castillo. Después, fue creciendo la familia y nos vinimos a vivir aquí, a la calle Padre Ángel. Y ahí crecí, y recuerdo como si fuera ayer, cuando jugábamos y nos colaba la pelota en la huerta que teníamos enfrente del portal. Aquella señora nos tenía, descanse, que ya no entiendo cómo a valores, ya no está, la huerta aquella. Después, pues además en aquella época íbamos a Cristo Rey. ¿El sábado con quién juegas? ¿Con la Barquera o con el pueblo? Es que estoy dividido, ahí no empecemos a complicar. Empecemos a complicar. Entonces, íbamos a Cristo Rey, pero luego nos fuimos a vivir a un piso que había comprado mi padre soltero. No sé con qué intenciones, pero los tenía mi madre. Y nos fuimos a vivir a la cooperativa Vencia, a la Barquera. Que luego más tarde nos pusieron una calle, ya teníamos nombre, calle Río Melón. Allí crecí con mis hermanos. ¿Y por qué nos fuimos para allá? Pues mira, al final mi madre nos cambió al colegio Matalinares. Para que veáis que hemos probado todos los coles del pueblo. Si hay otro, al colegio público Matalinares, porque aquel puente, pese a que tiene estos triángulos, allí cuando pega viento no se libra nadie. Y entonces pasábamos allí una infancia maravillosa, crecí, pasé ratos maravillosos con todos mis amigos, con toda mi pandilla, esos necios que les adoro con todo mi corazón. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene todo ese recordatorio? Pues en cada uno de esos momentos yo soñaba con ser quien soy. Cuando mi vida cambió y tuve la oportunidad, mi padre, mi madre, siempre me apoyaron absolutamente en todo, esa locura. Iba a la televisión, pero ¿dónde vas? Algunos me decían, trabaja con tu padre. Digo, sí, ya lo hago, pero no me gusta, déjame intentar esto otro. Cuando todo cambió, ¿sabes en qué pensaba en cada momento? ¿Qué piensa mi gente? Si estaríais orgullosos. Estaba pensando en San Vicente de la Barquera continuamente, todos mis amigos. Hoy en día he formado una maravillosa familia, tengo una mujer que me la merezco, la cual adoro,
y mira que está buena. Y me ha dado lo más preciado de mi vida, que es mi hija Daniela, que ha salido emotiva como su padre. Por más vueltas que dé por el mundo, por más metas que vaya a conseguir en esta vida, siempre, siempre gritaré: yo soy Pejín, yo soy de San Vicente de la Barquera.